Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie LLMOPS y vamos a hacer el último vídeo de este tutorial en el que estamos creando un modelo que detecta, eh, en este caso es una condición de eh, diabetes, eh, detectamos diabetes utilizando imágenes de eh, las retinas. Os voy a hacer un poco de recap de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho, este es el cuarto vídeo de la, de la serie, del tutorial. En el primer modelo hemos hecho un modelo, un quality model en el cual eh, de, 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 lo, lo estamos usando para eh, determinar si la imagen que eh, hemos tomado de la retina tiene buena cual calidad o no para seguir el siguiente proceso. Luego hemos hecho un siguiente vídeo en el cual creamos el propio modelo en el cual detectamos eh, usando la imagen, eh, la imagen de la retina si eh, tenemos eh, esta enfermedad, eh, en este caso diabetes. Y en el último, último eh, vídeo, en el tercero, hemos eh, convertido los dos modelos al formato o nnx. En este último vídeo vamos a juntar todo en un, en un eh, digamos, una pipeline de inferencia y lo vamos a subir todo a un punto de inferencia online en Azure Machine Learning Studio. Eh, como bien sabéis, esto está por detrás, soportado con Azure Kubernetes Service. Y bueno, pues parece eso es todo. Como también os recordaros, esto eh, viene, el dataset que hemos utilizado, viene de eh, esta competición de CAGLE, que es eh, Diabetes Renitopatic Detection. El, el modelo, el dataset que contenía imágenes, eh, alrededor de unas 90.000 imágenes. Eh, clasificadas en cinco categorías originalmente de aquí se, esta competición eh, se cerró en el año 2015 si no recuerdo mal y eh, de lo que se trataba era de crear un clasificador de que eh, usando estas imágenes del, de, de la retina pues eh, te eh, clas eh, o sea, pudieras determinar el grado de esta enfermedad eh, Acorde a estos cinco niveles que tenéis aquí. Posteriormente, en el 2019, si no recuerdo mal, se creó esta, este otro dataset que es el IQ, eh, que es un dataset eh, depurado, es un subconjunto del iPacs y en este pues, se re, eh, anotaron las... las las imágenes eh, incluyendo un flag adicional eh, que nos decía la calidad, que era buena, usable y eh, o rejet, no Y se mantenían las, eh, las categorías originales de IPAC en, términos, en el término de eh, diabetes retinopática detección. Con lo cual, eh, luego yo os comenté ya en los otros vídeos que estas imágenes las había usado yo en un proyecto para eh, crear también un clasificador similar, pero para otra enfermedad, que es el CKD. Que, que, Chronical Kidney Disease es otra enfermedad que también se puede confirmar eh, usando las imágenes de la retina. No solo se usan las imágenes de la retina, ni en esta DR, ni en, ni en CKD, ni en ninguna otra, siempre se usan con otros marcadores que son los que le dicen al médico eh, que. Eh, o, confirma, o o sea, le ayudan al médico a confirmar si tienes o no tienes la enfermedad y si. Eh, eh, y qué grado, caso de que la tengas. Entonces, bueno, pues hemos estado discutiendo o se está comentando en estos vídeos anteriores cómo podemos, eh, digamos, enfocar uno de estos proyectos. Que, como eh, os he dicho en varias, en, en repetidamente en los, los vídeos, pues bueno, va a depender mucho del, del resto del equipo, especialmente de los médicos o especialistas que tengáis en la enfermedad, que os eh, serán los que marquen la pauta de cómo tenemos que construir el clasificador. El clasificador que terminamos nosotros haciendo, que iba a ser que formó parte de lo que era un un medical device que, que un dispositivo médico al final en lo que se convirtió en era una herramienta que lo que te trataba de detectar es que no tuvieras la enfermedad o sea con un grado alto de, de probabilidad de certeza de decirte no tienes la probabilidad no tienes perdón la la enfermedad o sea no vayas al doctor eh, porque bueno estamos seguros de que no la tienes ¿no? si tienes si la enfermedad o sea si la probabilidad pasaba de un umbral muy alto de certeza o muy pequeño o sea, como lo queráis enfocar si, si esa probabilidad pasaba, que esto lo, lo subimos al 99% si pasaba si, si, ten, si no teníamos una certeza del 99% superior de, de que no tenías la enfermedad pues se te eh, eh, dirigía a que fueras a hacer una eh, una visita al doctor no la idea al final del modelo era eh, quitar eh, lo más posible casos claros del sistema de salud para evitar eh, que los recursos, los escasos recursos que suelen tener los sistemas de salud se desperdiciaran en casos que eran obvios que no se tenía esa enfermedad. En la mayor, la más, la más mínima duda y que esos casos a su vez se resolvieran en, la, en lo más cerca posible al paciente y lo más lejos posible del eh, especialista en la enfermedad. Esto es lo que se trata de hacer. Hoy día, como os comenté en los, en los vídeos anteriores, más que detectar la enfermedad, que para eso ya está el doctor, que es el que tiene la experiencia, pues los modelos de inteligencia artificial lo que nos ayudan es. A lo contrario, a detectar que no lo tienes con un grado muy alto de probabilidad, pues para evitar ese gasto de recursos que es lo realmente importante. O sea, no es importante, como os comentaba, eh, y por eso eh, cuando vayáis a aplicar una de estas técnicas a alguno de los proyectos en los que estéis involucrados, pues hay que ver muy bien los requerimientos que, que tiene el proyecto, porque como os hablaba, por ejemplo, esta clasificación ni la una clasificación similar que hay los niveles de ckd pues fue usada en el proyecto porque los mismos eh, especialistas y doctores nos dijeron que bueno eh, que les daba lo mismo la, eh, que, que fuéramos capaces de detectar si el grado porque de eso no se trataba de lo que se trataba era de al final discriminar eh, si se tenía o no se tenía si tienes el grado ya lo determinará el médico con otros marcadores como pueda ser la edad, eh, el sexo o, y la, la región del planeta. Muchos otros factores que, te, que, que le ayudan al doctor a, a, a cualificar correctamente el grado que tienes de la enfermedad, no solo la imagen de la retina. Con lo cual, dicho esto... Pues eh, esto solo ha tratado de ser como un, de una, una exposición técnica de cómo se puede abarcar uno de estos proyectos y no cómo solucionar un problema eh, en concreto. Por eso, en algunas de las cosas, como si habéis seguido el tutorial, habréis visto que no me he enfocado demasiado en, en la ¿cómo se dice? En sacar unos modelos que fueran completamente accurate, ni mucho menos simplemente en explicaros los componentes y cómo llegamos de aquí a un eh, punto de inferencia online, que es, eh, bueno, pues en la réplica lo que pudimos hacer en, en este proyecto que se ha documentado, que era un dispositivo médico que al final iba a usar un usuario o una enfermera, sin eh, en, el, en la capa básica de atención al, al paciente sin tener que llegar al, al, al médico especialista entonces esto puedes os podéis hacer una idea de cómo, de cómo se puede hacer un proyecto de estos y como os vuelvo, eh, os vuelvo a, a insistir eh, esto caso de que tengáis que hacer algo similar pues está claro que vamos supongo que eh, cualquiera de vosotros si más tarde o, o estáis participando en un proyecto como esto, lo sabréis hay que hay que llevar un proceso muy estricto a la hora de creación de un modelo de estas características y obviamente eh, digamos eh, la la versión final del modelo tiene tiene tendrá otras eh, no otros componentes posiblemente pero sí que otros marcadores que ayuden pues como pasó en este proyecto que os comento eh, que eh, el, la, el la imagen final del modelo pues dista un un pelín de lo que os he enseñado aquí, pero bueno, eh, al menos el, eh, los pasos más importantes para, para crear el, la pipeline de inferencia están, están expuestas en este tutorial. Bueno, pues eh, este, vamos al tema directamente, el... Este tema ya lo hemos cubierto también una serie de veces en el, en el canal con otros modelos: el non-safe forward, el video classification y alguno más, si no recuerdo más. Eh, ahora mismo vamos a, hacer, vamos a replicar lo que hemos hecho en otros tutoriales. Simplemente. Una vez que tenemos los modelos en ONNX pues vamos a desplegar, eh, vamos a crear un punto de inferencia en Azure, eh, Azure Machine Learning Studio, y ese punto de inferencia, eh, digamos, haremos un deployment con, con los modelos. Los modelos, como os veíais en, el, en la entrada, eh, bueno, pues tenemos. Eh, vamos a hacer una petición del usuario, mandará una foto de la retina, se la mandará al modelo de calidad. El modelo de calidad determinará si es buena calidad o mala calidad. Eh, si recordáis, el modelo de calidad tenía, teníamos tres salidas: 0, 1, 2, eh, reyete 0, eh, no, Reyete 2, eh, usable, usable 1 y cut 2. ¿no? Entonces. Eh, no al revés good 0 usable 1 y Rayette 2. Entonces, eh, si la, la hacemos aquí un condicional, si la imagen no es de calidad adecuada, se reporta directamente al usuario. Y si la imagen es de buena calidad, se pasa al modelo de detección. Se hace una detección de R, no de R en este caso, o CKD, no CKD, depende cómo hayáis con qué imágenes hayáis entrenado al modelo, y una vez hecha la detección también se reporta al usuario. Como he dicho, lo normal es que se hagan en imágenes, por ejemplo, en el CKD, tanto en el DR también, se, se hacen eh, tomas de, de, de las retinas, se hacen también eh, varias veces, no solo, eh, o sea, perdón, en diferentes timestamps para confirmar cuando se está haciendo una evaluación de un paciente. Eh, Siempre como mínimo en una toma, en una visita se toman imágenes de los dos ojos y, y se, eh, como si se hace seguimiento eh, de los dos, aparte como os digo de otros marcadores. En este caso, eh, la pipeline que vamos a crear, como os digo, es una imagen que bueno, si tenéis dos imágenes, una de cada retina, pues se le, se le pasan al modelo en dos, en dos llamadas diferentes. Eh, Normal, es, normalmente es como, como lo hicimos luego se agregarían los, los resultados en base al, al, a la identificación del usuario pero bueno eso ya es otra, otra historia de cómo se podría hacer un despliegue en producción de un modelo como este de acuerdo bien lo dicho el tema de AKS eh, y de Azure Machine Learning Studio pues ya lo tenemos bastante visto en el, en el en el canal hoy vamos a ver este y bueno el, el, obviamente como requerimientos para, para poder hacer este, este tutorial en local necesitáis una azul machine learning studio o sea una cuenta nazur una suscripción necesitáis el azul machine learning studio y una serie de valores que tenéis que determinar de eh, que tenéis que tomar de, vuestro, de vuestra infraestructura, como son el Resource Group, Subscription ID, el Azure Machine Learning Workspace y luego, como, como bien recordaréis, yo estoy accediendo a través de una Service Principal Account, os tenéis que crear una Service Principal, si no la tenéis creada, hay vídeos en el varios vídeos si no si no los encontráis o no sabéis cómo crearlo escribirme en el en, el, en los comentarios del vídeo y os apuntaré a cómo se hace que se crea una una service principal con permisos de contribución sobre el recurso a su machine learning studio so, necesitáis estos eh, siete parámetros y los eh, necesitáis cargar en la, en la memoria con la eh, con la librería, cómo se llamaba esta eh, Cargáis estos nombres eh, tal y como los veis en la pantalla, edit. Esto tienen que ser variables de entorno eh, una vez que os vayáis a autenticar desde vuestro entorno local a eh, vuestra cuenta de eh, Azure, eh, porque de esta, eh, cuando, cuando ejecutas aquí el de foras a, a sub credential va a buscar si tienes en memoria estos valores si no los tienes los inicializará a cero y obviamente pues te fallará Entonces, está más bastante sencillo si no lo si no lo tienes correctamente configurado te fallará te dará un error y, y no podrás seguir en pocas palabras bien aquí tenéis aquí también eh, os lo pasaré como os he pasado habitualmente el la parte de, no sé si es config o es útil. No, es útil. Eh, utils. Efectivamente, aquí tenéis este modelo sobra de aquí. Os pasaré estas utilidades donde tenéis una serie de helpers para hacer el login, para bajar, dar, bajarse un dataset, crear un dataset, crear una computadora. Y, y, y este también sobra para no liar porque este es de otro de otro proyecto bien eh, estos útiles eh, ahí tenéis como os digo una serie de, de, de ficheros o sea una serie de métodos que os he creado pues para agilizar determinadas cosas algunos no los usamos aquí aquí el único que vamos a usar es el de get eh, workspace client o sea crear una conexión a, a tu workspace que es la que la que veis aquí, con un con el ML client ¿eh? y pues le pasamos una serie de, de parámetros y ese y ese y este método pues te retorna el, el cliente conectado a tu workspace. Previo, como os digo, tenéis que tener estas variables cargadas en memoria si no os va a fallar especialmente todo lo que refiere al eh, la service principal aquí os paso todo el detalle de todo lo hecho hasta ahora la, el quality model con su fine tuning el detection model con su fine tuning la conversión a los modelos onnx está la versión en inglés y en español la versión exactamente ya sabéis que grabo en los dos idiomas uno para la comunidad española otra para la comunidad en inglés y bueno Uh, podéis mirar todo lo, lo acontecido hasta ahora en los diferentes vídeos y aquí en esta parte del repositorio pues tenéis todo el material que se ha creado en los distintos vídeos bien eh, vamos a aquí está el pad de los modelos convertidos a formato nx estos son vision transformers eh, a los cuales se les ha hecho un entrenamiento con las imágenes, una con la perspectiva de la calidad y otra con la perspectiva de la detección de la enfermedad. O sea, tenemos dos modelos, los dos modelos hizo un fine tuning. Con cada una de las perspectivas eh, y luego se convirtieron a ONNX. Eh, como bien sabéis, el VIT pues es un modelo, es un Vision Transformer eh, entrenado con el Dataset ImageNet, eh, 21.000 clases, 14 millones de imágenes. De esto pues ya tenéis bastante material en el, en el repo eh, o sea, y también en el canal. O sea, que este, este es un tema ya, no vamos a decir eh, pasado, pero que, que ya hemos hecho varias cosas de, de él, especialmente también luego con los Video Vision Transformers y alguna otra cosa más que se ha hecho, como os digo, siguiendo prácticamente el mismo formato. Eh, aquí miramos nuestro SDK. Como bien sabes, vamos a trabajar con el SDK de Azure Machine Learning Studio. Eh, la versión 2, la versión 1, como ya os he comentado en previos eh, vídeos, nos la recomiendo debido a que se descontinuará pronto. Bueno, aquí estamos conectados a mi eh, al workspace que tengo. Eh, aquí vamos a subir los dos modelos al Model Repository. Esto no voy a insistir demasiado porque ya creo que hay un montón de, de material sobre esto en el canal. Simplemente lo que estamos haciendo ahí es registrar los modelos en nuestro Model Registry en Azure Machine Learning Studio. Aquí hacemos un listado de los modelos que tengo disponibles. Aquí voy a. Aquí lo que hago ahora es Crearme el local el propio proceso de inferencia para, para luego crearme el, el fichero de score. Entonces voy a simular qué es lo que hará mi, mi punto de inferencia en, en en AKS. Lo voy a simular aquí en el notebook. O sea que me bajo el feature extractor, tomo una imagen, la abro y la codifico en base 64. Y aquí me creo eh, la request que voy a enviar al punto de inferencia. Una vez que llega al punto de inferencia me va a llegar un fichero... Eh, una, un una request la cual transformaré a JSON y de la cual obtendré el data. Como veis aquí, eh, creo un diccionario con un atributo data y en el cual estoy pegando eh, la versión codificada en base 64 de mi, de mi imagen. Esa versión aquí la decodifico y como veis aquí obtengo simplemente eh, la imagen en bits. Y una vez de, para, para poderla visualizar simplemente utilizas el pillow, open y un string de, de bits, un io bits, eh, esto es un, un string de, de bits y podéis visualizar la imagen. Entonces lo que, lo que trato de hacer aquí es simular cómo va a ser la petición que voy a hacer desde, desde un navegador o desde, desde una aplicación mandándole la imagen vía HTTP al, al punto de inferencia. Bien, entonces lo primero que hará la imagen será pasar por el Quality Model. Aquí estoy creando eh, la sesión ONNX en la CPU. Entonces, como veis, le voy a pasar la imagen. La imagen, como sabéis, está por aquí. Eh, de la parte IOBIT, eh, perdón, es, es lo que hemos extraído de la parte de, o sea, de la request. Se la pasamos al, al feature extractor. Vamos a crear el, el cómo se llama el, la versión transformada de la imagen. Aquí vais a ver eh, píxeles si, si os fijáis en el, en el esto, es el vector que, que, que crea. Ah, come on que crea nuestro feature extractor que simplemente pues es pasar la imagen por el proceso de transformación. O sea, convertirla al final en un tensor de PyTorch con un, un tres canales 224 x 224, que es el formato de entrada del del modelo del ViT que estamos utilizando. Una vez que o sea, pasamos la imagen, tomamos el atributo pixel values y eh, eh, lo convertimos en un array. Y esto, la imagen se la pasamos a la sesión de, del modelo de calidad. Como veis, nos da tres, tres logits y luego aquí sacamos las probabilidades utilizando el diccionario de eh, el etiquetas de strings a, a categorías que habíamos creado en nuestro proceso de fine tuning aquí como veis sacamos la clase predicha y bueno y las probabilidades las mapeamos a sus correspondientes clases aquí el punto esto lo podéis modificar esto es una de las cosas que como os digo depende mucho del, del de los especialistas, de dónde vais a fijar el umbral también de cuando una imagen es de buena calidad. Aquí he tomado el, por la calle del medio, digamos, eh, le he asignado eh, probabilidades iguales. Tengo tres etiquetas. Pues si la probabilidad de reyete es mayor de punto 033 pues la imagen no la proceso. Y si es menor, eh, la, eh, pues la proceso. Eh, es una lógica sencilla pero bueno esto como os digo cada proyecto va a depender un poco de cómo de cómo lo estoy si me pasa en definitiva el, el umbral seguimos al siguiente nivel ahora creo una una sesión onnx también en la cpu con el modelo de detección y paso la misma imagen por el, por el proceso, la mapeo a las etiquetas de DR, no de R, y me saca la, la probabilidad, o sea, sal, saca la detección de, eh, de si va a es una imagen de una retina que contiene, que contiene, que de un ojo con, con la enfermedad o sin la enfermedad. ¿Vale? O sea, nos hacemos un poco la idea que es lo que. Os explico aquí en este pequeño diagrama, mandas la, la foto eh, de la retina, el modelo de calidad te da un, un score sobre qué calidad tiene, si pasa el score se mueve al, al modelo de detección, y en el modelo de detección te dice si tienes o no tienes la enfermedad. Y esto luego, pues tanto sea así como no, se reporta al usuario de vuelta eh, con, una, con una respuesta. Vía HTTP. ¿Dónde estás? Aquí. Bien. Ahora nos creamos nuestro fichero de score. Eh, aquí vamos, como bien sabéis, en, en, los, en los puntos de inferencia, tanto en los online como en los batch. Siempre tienen que tener dos eh, métodos. Uno es el init, el init es el que va a crear, digamos, el entorno y el run es el que se ejecuta cada vez que mandas una recuesa al punto de inferencia. El punto de inferencia, como luego veremos, bueno, lo explicaré luego, o sea, pero estos dos métodos tienen que estar definidos. En el init puedes no hacer nada si no quieres, normalmente en el init lo que haces es levantar los modelos o los bajas del model registry. Yo lo eh, suelo poner en, en local con el... Con el con el script de scoring y lo subo al, al al, digamos al, a la caja donde donde se, al box donde está corriendo el sistema operativo que, eh, que corre en el punto de inferencia al final esto pues es un es un, es un container un pod eh, en AKS que va a correr un docker una imagen de docker y todo lo que le subamos, eh, pongamos en, en determinado directorio lo va a copiar dentro del docker y creará un, un, una interfaz, está, está haciendo con, con ubicon y con fast api esto lo hace todo automáticamente por debajo a su machine learning studio con, el, con la clase manage online eh, endpoint y manage online eh, deployment pero bueno por debajo que sepáis que esto es así cuando arranca el, el ubicon y el, la aplicación en fase api le llama al punto al método init o sea que lo que tengas en el init te lo va lo va, lo va a cargar o sea como he dicho os podéis bajar un modelo de, del 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 model registry podéis eh, bueno lo que sea inicializar aquí como veis estoy creando las dos sesiones eh, una para el modelo de calidad, y la, la, la meto en la CPU, otra para el modelo de detección, me creo mi feature extractor de... Eh, bajándome el, el image processor directamente del esto y lo configuro recordar de que yo en mi caso tenía las, las imágenes nor, eh, normalizadas por lo tanto mi eh, procesor no se tiene que normalizar en vuestro caso si habéis utilizado las las imágenes de de directamente de Diabetic retinopatic. Esto lo podríamos mandar también por un eh, digamos eh, o tener un par de procesadores, uno con normalización y otro sin normalización, y podríamos mandarle imágenes de distintos. Esto, esto lo tenéis que configurar en función de cómo de qué imágenes habéis utilizado. En mi caso, como os digo, yo las tengo todas normalizadas ya, con lo cual. El no, no normalizo mi, mi procesador y luego las, eh, eh, los diccionarios de etiquetas para luego eh, digamos reversar la predicción que me saque cada uno de los modelos en el run pues me viene una una eh, request la request la voy a pasar a JSON y luego, eh, o sea, primero la eh, hago un encode a VTF, con UTF-8 y la cargo. Aquí tengo ya un JSON. Aquí saco la parte de data y esa la decodifico base 64. La abro con el PIL. Esto es lo mismo que os enseña arriba. La paso por el Feature Extractor. Aquí la mando a la sesión de calidad. Inicio la cuenta de tiempo, la, obtengo las, los logis, probability y la clase predi, eh, predicted class. Y luego me saco mi, mi output, ¿no? que es mapear, mapear todas las clases utilizando mi label eh, el diccionario de etiquetas de calidad. Luego, el output detection. Si mi eh, si el output quality reject es menor de 0.33. Pues eh, ejecuto la parte de detección de la enfermedad. Finalizo el conteo de tiempo y construyo la respuesta backpa hacia el usuario. Aquí hago un JSON, DAM del diccionario y se lo retorno al usuario. El método LabelMap, el get key esto es para obtener de un valor L la clave. Dado un valor, te devuelvo la clave de un en un diccionario arbitrario. Y aquí es simplemente de lo que me ha sacado el modelo, obtengo los logics, obtengo las probabilidades y obtengo la clase predicha, que es la que tiene la máxima probabilidad. Todo eso lo retorno. Estos son los métodos que estoy utilizando en el run. Cuando lo ejecutéis, como veis, yo lo estoy grabando en models ONNX score, que es donde tengo los dos modelos ONNX. Aquí... Eh, vuelvo a copiarlo completamente y hago una prueba antes de eh, crear el endpoint. Aquí hago un init y aquí le paso el eh, como veis aquí JSON dance data, creo un, un, un diccionario data y le copio la versión de mi imagen en base 64. Y una vez hecho eso, el input data se lo, se lo mando a mi método run, que es este de aquí. Y bueno, como veis, me devuelve los valores. Esto lo podemos borrar. Ahora vamos a crear el endpoint. Esto también creo que me sobra. Bien. Lo primero que creamos es el endpoint. El endpoint, como os he comentado muchas veces, es simplemente el servidor de aplicaciones. Esto, como os decía, por debajo tiene el Yubicon y Fast API. Lo que estamos haciendo es crear el envoltorio, creamos un, una URL y con, con un método de autenticación. Entonces, a mi endpoint lo vamos a llamar endpoint retina detection o NNX y nada, y el método de autenticación es key. Esto lo que nos va a crear en, el, en, nuestro, eh, en nuestro endpoint es este endpoint, esta parte de aquí es el, el, el propio endpoint y como veis tiene tres tipos de autenticación: una es keybase, esto es una clave que puedes con, que, compartirás con, los, con la gente a la que quieras que, que puedan acceder a Steampoint y luego tienes otros dos que uno es eh, basado en, el token, eh, en un token de Azure Machine Learning Studio o basado en un token de EtuAde. Ah, esto es para usuarios internos y esto es para cuando quieres utilizar o eh, proveer este acceso a gente que no está dentro de tu organización. Puedes hacer algo similar también con esto, pero es bastante más laborioso, porque tienes que definir usuarios para... Bueno, cuando tienes un despliegue, digamos, universal en el cual tienes que muchos usuarios fuera de, de tu entorno, lo más normal es utilizar el yo so, Esto te va a crear esta parte de aquí, la de la izquierda, que es, digamos, el endpoint. Luego eh, seguimos eh, una vez que has terminado. Bueno, pues aquí creas la definición y luego, pues simplemente lo haces un begin creditor update. Si ya lo tenías creado y tienes que hacer una modificación por cualquier cosa te actualizaría y, y nada, pues simplemente eh, esperas hasta que termine el Utilizas el Machine Learning Client que has definido arriba y una vez que lo has terminado, pues si no hay ningún problema, pues eh, ahí, ahí te saldrá. Esto lo vamos a eliminar porque no nos vale para nada. Entonces, eh, estos son los modelos que tenemos en el Machine Learning Studio. Si queréis crear, eh, yo ya tengo creado el Docker de un vídeo anterior que hice hace un par de semanas el docker lo crearíamos es un, es un custom environment de Azure machine learning studio os subiré todo lo necesario si lo necesitáis crear descomentáis estas estas eh, este, esta celda y esto esencialmente que lo subiré tiene un docker file y un requerimiento el docker file pues se está tirando de una imagen esta imagen ya contiene Prácticamente todo lo que necesito para hacer la inferencia en ONNX es esta imagen, eh, eh, la AIFX, eh, que tiene un Python 3.10, Torch 2.2 y eh, tiene, ya contiene el ONNX Runtime. Luego este fichero de requerimientos, pues instala algunas cosas adicionales y finalmente dos librerías. Está PY eh, AV. Esto era para vídeo. Eh, no la necesitaríamos aquí, pero bueno, el resto, todo el resto del, del Docker, como ya lo tengo creado, pues bueno, la única librería que faltaba era Transformers, que no estaba incluida en, en este. Esto es un. El, este, esto es un curate environment que llaman uno, uno de los environments que ya tiene predefinidos Azure Machine Learning Studio y lo que hacemos es en base a este instalamos y le añadimos lo que viene en el requerimiento txt. Una vez que os hayáis creado, pues os aparecerá aquí un entorno en custom environments, vuestro entorno con vuestra versión. Lo podéis crear también desde aquí si tenéis un es simplemente tener un a ver supongo que se me habrá expirado la, la sesión bueno pues eh, como veis aquí el contexto eh, es un dockerfile y un requerimiento txt lo podéis hacer desde aquí lo podéis hacer por la línea de comandos como, como queráis esto, como os digo, está ya explicado en varios vídeos. Lo he dicho en vuestro caso. Si queréis crearos, podéis darle otro nombre, obviamente. No hay ningún problema. Esto es ya, eh, lo he dicho, es copy-paste de un vídeo anterior en el que hacíamos vídeo classification. Y el, el mismo Docker con la misma configuración me vale para esta. Bien, entonces aquí, eh, eh, ¿cómo se dice? Aquí me creo mi entorno. Lo voy a llamar a la versión 2. Me bajo este modelo. Este modelo no lo necesitaríamos, lo suele hacer por defecto, porque, como sabéis, los modelos los estoy, los estoy subiendo directamente al Docker. Aquí, cuando inicializamos el Docker, como veis, eh, estoy, estoy llamando a un fichero que está en local. Esto mismo lo podrías hacer con un model download. Utilizando el objeto model y hacer un download del modelo al punto de inferencia cuando arranca el Docker. Bueno, podéis hacerlo de las dos maneras, es, es como, como tú quieras. En principio, yo le paso también aquí al objeto model. Como ahora tengo yo dos modelos, aquí también es más conveniente hacerlo de esta manera que os estoy diciendo porque en el punto model solo le puedes pasar un modelo. Con lo cual, bueno, aquí le paso uno que es el de calidad, aunque luego dentro del script no lo estoy usando. Modelo, endpoint, entorno y aquí me creo mi online deployment. Nombre, no, nombre retina, endpoint, el endpoint name, o sea, donde dentro de qué eh, servidor de aplicaciones lo voy a desplegar, el modelo, ya os digo, esto le podéis pasar un none si queréis, no, no lo estoy utilizando, y si lo vais a utilizar, como a, podemos ver en, los, en aquellos que solo tenemos un único modelo, le puedes pasar aquí el modelo, y dentro, eh, aquí le pasas la definición, con el modelo haces un modelo... A ver si, si no me equivoco model punto aquí supongo que le puedes hacer un download mm. um. ah no es un segundo esto sería model aquí sería exactamente model dump bueno, vale. os lo pongo luego porque si no recuerdo mal esto lo tenía aquí lo he quitado hace un momentito de que cómo se bajaba el modelo. Tengo tantas cosas hechas que al final un segundo. Exactamente aquí lo tenéis. Tomamos el modelo mlclient models get, nombre del modelo y versión y luego lo puedes descargar como estáis viendo aquí, mlclient models download name o nnx underscore em, eh, emotion y lo bajáis. Esto mismo lo único que hace es bajártelo a un punto temporal, eh, a, una, a una carpeta temporal dentro en este caso del docker. Bueno, en este caso, como os digo, lo que estamos haciendo es simplemente eh, los copiamos dentro del, del propio directorio donde tenemos el, 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 el script de scoring y los subimos eh, al Docker una vez que se está creando el Docker, que es lo que estoy haciendo aquí. Cuando creamos el Manage Online, eh, el nombre el endpoint, el modelo, el entorno esta es el, la definición del entorno donde vamos a crear el, la configuración del código, o sea, el código está contenido en esta carpeta models o NNX, si nos vamos aquí models o aquí tenemos los dos modelos y el fichero de scoring y le digo cuál es mi scoring script. El tipo de distancia y el número de distancias. Si pones más instancias, pues puedes hacer balanceo. En todo caso, una vez que habéis definido el, el Manage Online Deployment, haces un, usando el cliente Online Deployment, Begin, Create, Update y eh, pasas el Deployment. Esto lo que te va a crear es eh, esta otra parte de aquí en, en el Endpoint, la parte de la derecha, como veis Retina nx Puedes tener múltiples eh, deployments en, en el mismo endpoint. Esto se suele utilizar mucho cuando cambias la versión de, de tu modelo. Imaginaros de que eh, reentrenas el modelo y quieres desplegarlo. Lo que normalmente se hace es eh, haces un despliegas en un segundo deployment el modelo. Se supone que no ha cambiado la, eh, la entrada y ni la salida lo único que has hecho es reentrenar el modelo con nueva data y entonces pues añades un deployment y tienes el Retina ONNX versión 1 por ejemplo y el Retina ONNX versión 2 y luego aquí puedes tomar y decir pues bueno eh, a Retina ONNX le paso el 90% del tráfico y a la nueva versión el 10% del tráfico ¿para qué se suele hacer esto? pues bueno es un tipo de A-B testing ¿Eh? en el cual pues, vas a pasar una parte del tráfico a tu nuevo modelo y observar cómo, cómo se comporta. Como solo tenemos uno, pues todo el tráfico va al mismo, al mismo deployment. Bueno, una vez que lo has eh, desplegado, eh, pues aquí te aparece la parte de test con Zoom, eh, obviamente. Entonces aquí tenéis las claves de autenticación, vuestro punto de inferencia, y cómo podéis consumir el endpoint en diferentes lenguajes, tanto C Sharp como JSON, esto es una, una llamada, una request, Python y JavaScript. Te copias y pegas esto, que es bastante y, y digamos, que es lo que he hecho yo aquí. Pues he modificado el, el texto para. para para poder hacer una llamada. Y como veis, pues bueno, aquí tomo mi input data. Input data, como os recordaréis, es donde estamos. Ta, 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 ta. Scoring file, input data. Es el, este diccionario. O sea, es un diccionario en el cual tiene una, eh, un atributo data y la versión base 64 de mi imagen. Esa, esto es lo que hago un en encode, ¿eh? hago un str encode y esto es lo que le pongo en el body a la llamada. Aquí tengo mi url, la url de mi endpoint. Aquí tengo la key. Y luego te creo mis cabeceras. La cabecera tiene que ser application.json, Authorization Bearer eh, más el API Key y luego el nombre del deployment donde se la vas a mandar. Eh, construyes la petición y bueno, pues le haces una petición, eh, eh, haces una... Una llamada con, al, al punto de inferencia y el, el resultado lo obtienes de aquí. O sea, eh, response read eh, utilizando URL read, pues te da el resultado de la petición. Si hubiera algún problema, pues te daría. Vamos a volverlo a hacer aquí. Ya ahí tenéis pues, el resultado. Aquí podemos hacer. El de la calidad, pues me da 0.91 good usable 005 reset O sea, esta pasa al siguiente paso y me da una una no DR en este caso 0.65 y DR 0.34 y el tiempo de ejecución. Como veis, eh, el despliegue es bastante sencillo y tienes un punto de inferencia ready to go. Eh, en, bueno, eh, esto me ha costado prepararlo. Ya tenía los modelos hechos dos o tres horas. También es cierto de que eh, he reusado mucho código de otras de otras eh, de otros vídeos que, que tengo anteriores. Pero bueno, eh, como veis, eh, la, la lógica es bastante sencilla. Hace muchísimo el, el, el propio SDK de Azure Machine Learning Studio. Una vez que entiendes cómo funciona el, el, el Docker y el, y el punto de inferencia, ya sea bachos, ya sea online, esto es bastante mecánico. Pocas palabras. Tenéis que tener en cuenta, obviamente, pues eh, muchos otros factores cuando vayáis a desplegar a producción, sobre todo el, te el tema de escalabilidad y si necesitáis GPU o no GPU. Yo como sabéis todo lo intento hacer en, en estos formatos. ¿Por qué? Por el, por un tema de costes, es obvio, ¿no? Si transformas los modelos a X y puedes hacer una inferencia de forma razonable, ya, ya veis 067 sesenta y segundos. Eh, pues ya veis que que esto eh, no, no merece la pena ponerlo en una GPU, o sea que que bueno, eh, vale, voy a subir esto ahora al canal, al repositorio, os pondré unos links en el canal, en el en la descripción del vídeo y eso ha sido todo. Eh, espero que os haya valido todo el tutorial. Eh, es un tema bastante interesante, de aplicación bastante directa en, en muchas cosas. Y bueno, eh, espero que os haya servido de utilidad. Eh, ya os digo, no pretendo crear un, un, un stub modelo para detectar, sino... Os estoy explicando una experiencia, os he explicado una experiencia real de cómo se ha creado un modelo para hacer detección de CKD. Eh, no está completo, faltan algunas cosillas muy pequeñas, el cual luego se hizo una, una submisión a la FDA en Estados Unidos y bueno, supongo que estará ya, no sé si estará ya en el mercado allí en Estados Unidos o no, pero eso depende de la, de la farmacéutica para la que se hizo. Pero bueno, es muy estos pasos que, que os he enseñado, por lo menos desde el punto de vista técnico, son los que más o menos deberíais de hacer en un proyecto de similares características no solo se aplica obviamente esto al tema de detección médica podéis utilizarlo para otro tipo de clasificación o de detección o de discriminación como lo queráis llamar muy bien eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido que bueno pues que, que... Que os haya servido de utilidad y que, bueno, pues si es así, pues ya sabéis cómo suelo decir: darle un like al vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos y, eh, bueno, compartir, hacer comentarios y todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.